Jo crec que va ser una mica tot, va ser que va anar molt bé tindre més d'una setmana per preparar el partit, va ser també que l'afició va estar immensa des del minut 1 o inclús abans, i va ser també que l'equip es va conscienciar que necessitàvem això, necessitàvem fer aquest partit perquè si no seria molt difícil, portàvem un resultat en contra que no era gens bo, i va ser una mica tot i la veritat és que va sortir a la perfecció. Necesitamos esa remontada, está claro que otros partidos han sido muy buenos, pero que no necesitábamos tanto, pero ayer sí que era el día y el partido en que lo necesitábamos y yo creo que, menos al final, que Milan sacó muchos jugadores atacantes y ellos pues se volcaron un poco más, creo que el partido fue muy bueno, tuvimos el control del balón, cortamos bastante bien las contras. Le dimos ritmo, tuvimos ocasiones. No tenemos que callar bocas, lo hacemos por nosotros, porque somos profesionales y nos gusta esto, llevamos el fútbol pues desde toda la vida, somos casi todos de aquí de casa del Barça, lo vivimos de una manera muy intensa. Estamos muy bien en Liga, estamos en cuartos de Champions y pues quizás quedemos eliminados de la Copa del Rey, pero como puede quedar cualquier equipo, nos tocó quedar eliminados, como otros años pues hemos podido pasar y ganarla. Sabemos lo que ha pasado a David por lesiones, cuando estaba mejor pues ha vuelto a tener problemas y sabemos de la clase de jugador que es, lo que nos puede dar y pues ayer, como tú dices, fue todo el equipo, pero si nos centramos en David pues fue ese gol, fue volver a la titularidad en un partido importante y pues yo creo que gran parte de culpa de que ofensivamente estuviéramos muy bien pues la tiene David, que jugó en una posición clave para nosotros en el partido de ayer.